Hola, bienvenidos a todos a la cocina de María y Miki. Hoy traemos una receta especial, Día de la Madre. ¿Qué es? Sí, hoy por el Día de la Madre traemos rosas de hojaldre, dulces y saladas, que ya veréis que están muy buenas, son muy fáciles de hacer, te sirven como entrante o como postre, según de las que queráis, y deciros... Que muchas gracias, porque ya somos más de 500. Gracias por estar ahí y por seguir apoyándonos, eso nos anima muchísimo y espero que sigáis haciéndolo. Así que muy agradecidos y ahora os vamos a dejar con el vídeo y si os gusta, pues lo de siempre, comentar, like, compartir y lo que no estáis suscritos, os suscribís. Hasta Hasta luego. luego. Unas rosas saladas y dulces para el Día de la Madre o para cualquier día. Vamos con los ingredientes. Aquí tenemos todos mezclados, pero vamos a decir primero los de las saladas. Y llevarán masa de hojaldre, carne mixta picada de ternera y cerdo, parmesano rallado, tomate natural, calabacín, sal y pimienta. Y las dulces diremos los ingredientes más tarde. Comenzamos con las saladas. Tenemos la carne picada en un bol, recordad, carne picada de ternera y cerdo. Podéis hacerlo con la carne que más os guste. Nosotros hemos puesto un poco de ternera y cerdo porque así será un poquito más jugosa que si solo la hacemos con ternera. Sal, pimienta, tomate natural y queso rallado parmesano y lo integramos bien con la carne picada. Cuando esté bien integrado, vamos a reservarlo. Ahora el calabacín lo vamos a cortar en rodajitas muy finas, tal y como veis. Así será más fácil manipularlo cuando lo tengamos en el hojaldre. Cuando ya lo tenemos cortado, continuamos. Espolvoreamos harina en la zona donde vayamos a trabajar con la masa de hojaldre y también sobre la masa de hojaldre. Ahora con el rodillo de amasar vamos a estirar un poco la masa. Y el siguiente paso va a ser dividir el hojaldre en las porciones que vamos a necesitar. Nosotros en este caso vamos a hacer 6 saladas. Dividimos el hojaldre por la mitad y esas mitades cada una en 3. Así tenemos las 6 que necesitamos. Lo primero que vamos a añadir es la carne, de extremo a extremo del trozo de hojaldre, pero dejando un poco de espacio por arriba y por abajo, tal y como veis. Y así con las 6 porciones. Cuando estén las 6 porciones, vamos a coger una lengua de gato y aplastamos un poquito más la carne. Ahora le toca al calabacín. De la mitad del hojaldre hacia afuera. Tiene que sobresalir un poco y lo vamos remontando tal y como veis unos en otros. Ya tenemos las 6 porciones de nuestras rosas saladas listas para enrollar. Pero antes vamos a derretir mantequilla en el microondas. Y pincelamos el molde donde van a ir las rosas. Como veis, hemos usado un molde de estos típicos para hacer magdalenas. El siguiente paso ya puede ser enrollar las rosas. Primero, doblamos la parte inferior del hojaldre arropando lo que nos llegue de calabacín. Una vez hecho esto, empezamos a enrollarlas. Las enrollamos sobre sí misma y ya está, no tiene más misterio, ya está lista para ir al molde. Y como siempre digo, en la cajita de descripción encontraréis los ingredientes, pero esta vez vais a encontrar algo más. Si pincháis en el enlace, ya lo veréis, para que disfrutéis. Ya están las saladas, las vamos colocando en el molde y ahora no van a ir al horno, van a esperar a las dulces, porque aquí empezamos con las rosas dulces. Empezamos por un bol con agua, añadimos el zumo de medio limón. Y lo siguiente, descorazonar la manzana. Una vez quitado el corazón, ya tenemos lista la manzana para empezar a cortarla. La vamos a cortar en láminas, igual que el calabacín anterior, muy finitas, porque la manzana, contra más finas las láminas, más bien la vamos a manipular en el hojaldre. Y para ayudarnos a esto, vamos a utilizar el bol de agua con limón y vamos a meter las manzanas ahí y 5 minutos al microondas. Esto va a hacer que se reblandezcan mucho y así manipularlas mucho mejor. Ahora, la masa de hojaldre, el mismo proceso que el anterior, harinarla y empezar a estirarla. Ya tenemos lista la masa de hojaldre y ahora lo primero que vamos a hacer es mermelada de melocotón, añadimos un poco de agua, un chorrito de agua y mezclamos. Esto lo vamos a hacer para que la mermelada a la hora de añadirla al hojaldre sea más manejable.
Y ahora vamos a cortar el hojaldre y como veis salen 4 porciones, no 6. De las dulces vamos a hacer 4, por lo tanto las porciones van a ser más grandes y ya os digo que va a ser un poco mejor a la hora de trabajarlas. El proceso con la mermelada el mismo que con la carne y cuando ya está lista continuamos por la manzana, que como veis después de salir del microondas queda así de manejable, mucho mucho mejor. Y ahora vamos a ir colocando la manzana en la parte superior del hojaldre, que sobresalga la parte roja de la manzana igual que sobresalía la parte verde del calabacín en las saladas. Sobrepuestas unos trozos sobre otros y cuando ya estén completos vamos a añadir un poco de canela sobre la mermelada y la manzana. Pues ya está, no llevan más ingredientes la mermelada, la manzana y la canela. Ahora continuamos haciendo el mismo proceso que hemos hecho con las de calabacín, que es doblar la parte inferior y enrollarlas. Y ahora os recuerdo que si no estáis suscritos y lo hacéis, nos ayudáis un montón, os lo agradecemos muchísimo, igual que si comentáis, dais like y compartís el vídeo. Muchas gracias. Y como veis ya estamos finalizando las dulces, solo falta añadirlas al molde donde ya están las saladas y todas juntas al horno. Espero que os esté gustando esta receta especial del Día de la Madre. Y antes de ir con todas las rosas al horno, vamos a utilizar la mantequilla que nos sobró anteriormente. Pincelamos un poco todas ellas. Ya están listas para ir al horno y en el horno van a estar a 200 grados temperatura arriba y abajo 40 minutos. Una vez pasados estos 40 minutos, ya tenemos lista nuestra receta del Día de la Madre. A las saladas les vamos a añadir un poco de queso rallado parmesano por encima y a las dulces un poquito de canela. Espero que os haya gustado la receta y antes de irnos quería deciros que, como es el Día de la Madre, vamos a dejar un mensajito especial. Mamá, solo decirte que feliz Día de la Madre hoy y todos los días, que muchas gracias por estar ahí, que te quiero mucho y gracias a ti por todo. Bueno, y a ti mamá, donde quiera que estés, yo sé que me vas a escuchar. Gracias por todo el tiempo que estuviste y el que estás, porque para mí siempre vas a estar. Te quiero.